¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo tengo que admitirlo, muy bien, pero muriéndome de calor. No saben qué calor hace aquí en Vallarta. Es más, ya me voy a la playa. Si no me conoces y eres nuevo o nueva en este canal, bienvenidos. Mi nombre es Ricardo y subo video todos los miércoles. Y este video que les traigo hoy me encanta. Es uno de mis favoritos. Bueno, todos son mis favoritos, pero este más. Y surge de la necesidad de tener espacio para guardar y también de cambiarle un poquito de cara a mi estudio. Así que es como funcional y a la vez estético. Como un buen arquitecto. Bueno, casi. Anyways, yo les traigo mi versión y espero les guste. ¡Comenzamos! Y los materiales que vamos a utilizar son jabas, en otras partes les dicen guacales también, lijas, pintura vinílica o acrílica y resistol. Este es muy opcional, la verdad yo no lo utilicé. Lo primero y casi único que vamos a hacer es lijar y lijar y lijar. Pero este paso es muy importante para que no queden astillitas y nos lastimemos o se atoren cosas que metamos. Ya que esté muy bien lijada, sacudimos con una brocha para quitar el polvito que quede. Y vamos a hacer lo mismo con todas. Como yo las quería de dos colores, las acomodé dependiendo de cuántas quería de un color y cuántas de otro. En este caso elegí pintar 5 amarillas y 3 azules. Bueno, de hecho fueron 4. Y procedemos a pintar. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran y el tipo de pintura que quieran. En este caso, yo utilicé vinílica porque es muy fácil de quitar y como siempre hago un manchadero. Además es pintura que ya tenía en mi casa, así que no gasté y reutilicé lo que ya tenía. Les recuerdo que uno de los objetivos de este canal es hacer cosas super padres pero con muy poco dinero. Y así es como se ven ya pintadas, dan el gatazo, ¿no? Igual, si no tienen pintura o no quieren gastar, pueden dejarlas tal y como están. Eso sí, muy bien lijadas. Y pues básicamente eso es todo, lo que sigue es acomodarlas y ver de qué manera las queremos o nos gusta. Yo tuve dos opciones, esta y esta. Y el resultado es este. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? A mí me encantó. Solo es cosa de acomodar las cosas bonito y se ve increíble. Y lo mejor es que pueden acomodarlo como quieran, pintarlo como quieran y ponerle lo que quieran. Tal vez ya habían visto esto en internet o en otras partes y no se habían animado a hacerlo por falta de dinero o por flojera o por lo que quieran. Yo gasté muy poquito, se los prometo, solo fui a una frutería y me vendieron en 5 pesos esas jabas, guacales o cajas, como quieran llamarle, y la pintura ya la tenía, solo fue cuestión de poner manos a la obra.
El resistor que les comenté al principio es por si las quieren pegar, pero tiene que ser resistor para madera, conmigo no fue necesario, así con nada quedó bastante firme. Si lo hacen, no se les olvide mandarme una foto de su versión a mi página de Facebook o a mi Twitter, aquí abajo les dejo los links. Ahí también les dejo fotos exclusivas de mi versión para que chequen bien el dato. Y no se les olvide suscribirse y compartir, es gratis. ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Bye!